queridos amigos, bienvenidos. Arrancamos de esta manera, 8 grados centígrados, es domingo y nosotros no nos detenemos. Imagen desde la zona de Alto Brajes, en La Paz. Trabajamos para informar a todo el país en este domingo 27 de enero. Bienvenidos desde Santa Cruz de la Sierra. Le mandamos un beso a todo el país con una temperatura actual de 24 grados centígrados e imágenes de la zona del parque urbano. Buenos días, país. Buenos días, Cochabamba. 14 grados centígrados hoy desde la Yasta. Un programa de información que tenemos el día de hoy, el domingo 27 de enero, hoy día de las inéditas elecciones primarias. Estamos trabajando con nuestras unidades móviles, todo el personal desplegado para darle la información. Esto es Al Día, empezamos de esta forma y a continuación le presentamos los datos del tiempo junto a Kiweder. Desde el Centro de Comunicaciones de AccuWeather, les saluda Karuska Matosorta con su pronóstico para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión. Y en las últimas 24 horas hemos visto en la imagen de satélite infrarrojo como ya ese grupo de nubosidad se ha retirado de la región. En cuanto a ese pronóstico para su día sábado, la temperatura máxima en Trinidad luce los 33 grados y vamos a estar viendo esos cielos completamente soleados. Para Cochabamba, 27 grados la máxima, 16 para Potosí, 29 para Tarija. Todavía tenemos un poco de humedad disponible, no podemos descartar la actividad pasajera de alguna llovizna, como también la formación de alguna tormenta eléctrica. Para Santa Cruz, un día parcialmente soleado con una máxima de los 33 grados, 20 para Oruro, 23 para Sucre y 34 la máxima para Puerto Suárez. Para Valle Grande la máxima llegaría a los 26 grados, 33 para San Ignacio, 15 para La Paz y 32 para Cobija, y todavía tenemos algo de nubosidad en el ambiente y se podrían provocar algunas lluvias en el área, principalmente en esas horas diurnas. Para La Paz, la máxima llegando a los 15 grados, sintiéndose a 19 grados y un 50% de probabilidad de precipitación en esas horas del día. Para la noche, la temperatura desciende a los 5 grados y podemos esperar una noche parcialmente nublada. En cuanto a Cochabamba, una máxima de 27 grados, se sentiría a 31 grados y descendería durante la noche a 13 grados, un 40% de probabilidad de precipitación durante la tarde. Para los próximos 5 días, sábado y domingo, muy tranquilo para que usted disfrute de su fin de semana haciendo actividades al aire libre. Utilice sus gafas de sol, como también su bloqueador solar, temperaturas en los 33 grados las máximas. La lluvia ya regresaría para el día lunes y también tendremos lluvia el martes y el miércoles. Buenos días, Nicole, ¿cómo estás, amigos en todo el país? Hoy queremos arrancar hablando de lo que ha sucedido en Cercado, Cochabamba. Lastimosamente fueron duros momentos los que atravesaron 18 personas y estas son imágenes del despliegue policial que ha existido cuando un grupo de atracadores, 6 para ser específicos, de nacionalidad peruana, armados y vestidos como funcionarios de una empresa de luz, decidieron tomar esta entidad bancaria. 18 funcionarios de esta empresa privada estuvieron retenidos durante varios minutos. Fue un centenar de policías que decidió cercar las inmediaciones de esta entidad financiera para después frustrar el atraco. Los detalles se los vamos a brindar en breve de esta situación que ha preocupado y que ha tenido tensionados a los cochabambinos. Héctor, buenos días. Desde Santa Cruz tenemos que contarles noticias que no son agradables definitivamente, y es que los vecinos de la zona del Noveno Anillo y Avenida Tres Pasos al frente han encontrado a una mujer con signos de ser dopada aparentemente y abandonada en plena calle. Ellos llamaron a la policía para poder trasladarla hasta un centro hospitalario. Las investigaciones han iniciado para saber qué fue lo que realmente pasó con esta mujer. Es día de primarias. Víctor Hugo Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué está pasando a esta hora en la sede de gobierno? ¿Cómo estás, Héctor? Amigos de todo el país, aparecemos en este domingo, un domingo pues que rompe la rutina. Pues lo que se tiene es las elecciones primarias, aparte de la normalidad que se tiene en la sede de gobierno. Pues ya hay movimiento de lo que es el personal de tránsito de la policía boliviana. Lo propio está ocurriendo con la ciudadanía, que está continuando con sus actividades de domingo, algunas que pues se han extendido desde el sábado y se están llevando hasta ahora. Pues hay plena normalidad, con la única diferencia que se van a vivir las elecciones primarias en esta jornada, que nosotros les vamos a estar acompañando, Héctor, amigos de todo el país. Muy bien, más adelante el detalle.
Y estamos trabajando en Cochabamba también, Jaycee Alanis. ¿Qué está pasando a esta hora en La Yacta, tomando en cuenta el momento de tensión que vivió ayer, especialmente la gente del centro, con este atraco fallido? ¿Qué tal, Vania? ¿Cómo está? Muy buenos días. Evidentemente, momentos muy tensos que se han vivido la pasada jornada desde las 2 de la tarde, cuando 6 atracadores armados ingresaron al Banco Mercantil Santa Cruz, que está ubicado en pleno centro de la ciudad, a tan solo 3 cuadras del Comando Departamental de la Policía. Estos atracadores han sido reducidos después de 2 horas y finalmente se ha logrado capturar a los 6, que son de nacionalidad peruana, y horas después a una mujer que aparentemente era una de las campanitas. Más adelante, Vania, le vamos a dar más detalles sobre este hecho. Muy bien, Jaycee, bienvenida. Queremos conocer también qué está pasando a esta hora en Santa Cruz de la Sierra, en uno de los mercados de la ciudad, con Rolly Méndez. Adelante. Nicole, compañeros de todo el país, jornada de elecciones primarias. Y aquí en el mercado Los Pozos, permítame mostrarte, la situación es totalmente normal, como todos los fines de semana. Todas las personas han llegado para realizar sus compras, además de las caseritas, ¿no?, que se encuentran también para poder brindar todo tipo de producto aquí en una de las calles muy características de este mercado. Indicarle de que la situación de cómo se vive en este momento se vio desde las 5 de la mañana, donde toda la gente y los comerciantes se encontraban en este lugar para poder brindar la atención tanto en el sector carnes, verduras y también el sector también de lo que es la carne de pollo. Entonces la situación es normal, al igual de otros mercados muy céntricos en la ciudad, y la situación también en las calles es totalmente normal, ya que el servicio de taxi está prestando el servicio con total normalidad. Jornada entonces de elecciones primarias, donde la gente en esta jornada va a aprovechar para realizar compras en diferentes mercados de nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias. Estaremos atentos a lo que suceda en el transcurso del día por las elecciones primarias en Santa Cruz. Muchas gracias. Buenos días, Rolly. Pues bien, y nosotros en este día de primarias, nosotros queremos mostrarle y reflejarle las candidaturas que son habilitadas dentro de estas elecciones primarias inéditas. Revisamos candidaturas habilitadas: Movimiento al Socialismo, el presidente Evo Morales Saima, como vicepresidente Álvaro García Linera. Siguiente cuadro: Bolivia dice no, candidaturas habilitadas 2019, Óscar Miguel Ortiz Antelo figura como presidente y Edwin Mario Rodríguez Espejo como vicepresidente. Candidaturas habilitadas: Comunidad Ciudadana, Carlos Diego de Mesa Gisbert, presidente; Gustavo Pedraza Mérida figura como vicepresidente. Cuarta candidatura habilitada: Partido de Acción Nacional Boliviana, PAMBOL, Ruth Yolanda Nina Huchani figura como presidenta y Leopoldo Richard Chuy Torres como vicepresidente. Revisamos, quinta candidatura habilitada: Frente para la Victoria, Israel Franklin Rodríguez Calle, presidente; Faustino Chayapa Flores, vicepresidente. Le estamos mostrando quiénes están habilitados, cuáles serán, bueno, pues ahora las determinaciones que asuman los militantes. Víctor Hugo Cárdenas Conde figura como presidente, Eric Humberto Peinado Méndez como vicepresidente en Unidad Cívica Solidaridad. Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, Virginio Lema Trigo como presidente y Fernando Untoja Choque como vicepresidente. Movimiento Tercer Sistema, Félix Patzipaco figura como presidente y Lucila Mendieta Pérez como vicepresidenta. Candidaturas habilitadas, primarias 2019. Jaime Paz Zamora como presidente y Paola Lorena Barriga Machicao como vicepresidenta dentro del Partido Demócrata Cristiano. Son los 9 que hoy figuran y que, bueno, tendrán una dura tarea los militantes en este proceso de elección. Jornada de elecciones primarias y la seguridad está garantizada. Más de 19.000 policías estarán desplegados en todo el país. Boliviana desplegará 19.440 efectivos para la seguridad de los recintos de votación y la custodia de las ánforas. Y el personal de tránsito se encargará de normalizar la circulación vehicular. Estamos viviendo una jornada electoral muy importante. En consecuencia, la Dirección Departamental de Tránsito está desplegando su personal correspondiente a partir de muy temprano para la regulación del tráfico vehicular y peatonal en las áreas troncales, y también apoyando un poco, apoyando en realidad en todos los recintos electorales. Hay que aclarar que en estas elecciones no está prohibido que los vehículos circulen con normalidad.
e incluso podrán hacerlo cerca de los recintos electorales. No, vamos a hacer precisamente eso, la regulación del tráfico vehicular, obviamente dentro de las condiciones de seguridad que amerita este evento tan importante. Solo en La Paz, Tránsito desplegará alrededor de 200 efectivos para los controles respectivos en las vías públicas. Y llegó el día de las inéditas elecciones primarias para el país. El día de hoy será una jornada normal para la población que no es militante de ninguna fuerza política. Entre tanto que en las plataformas ciudadanas han anunciado dos actividades para el día de hoy. Se realizan las primeras elecciones primarias en la historia de nuestro país. Y por primera vez solo un grupo de la población acudirá a los recintos electorales. Mientras que para los no militantes será un día normal. Sí, en casa nomás. De las elecciones primarias, la verdad que no entiendo, yo tampoco soy de ningún partido político. ¿Ya? ¿Qué le parece, pero, este proceso? Bueno, no sé, yo entendía por primarias que tienen que haber siquiera dos fórmulas, ¿no? Pero aquí hay una, ya se sabe quién va a ganar y no sé para qué van a hacer eso. Yo simplemente estar en casa porque yo no participo en las elecciones. ¿Qué le parece esas primarias? Me parece algo también bueno porque de esta manera ya aprendemos también. ¿En mi casa? Sí, no voy a participar en eso. ¿Qué le parece este proceso de las primarias? Una pérdida de dinero, de tiempo y personal, ¿no?, para el Estado. No sabemos para quién emitir y para qué estamos votando. Por tal razón, vamos a reposar nomás. ¿Se va a quedar en casa? Así es. Por su parte, las plataformas ciudadanas se organizan para realizar dos actividades. La primera mediante las redes sociales y la segunda será una votación paralela. Vamos a colocar en el Twitter, en el Facebook, el hashtag Bolivia dijo no, el hashtag las primarias son el engaño del gobierno, y vamos a etiquetar a las cuentas oficiales de la OEA, de la CIDH, para que los organismos internacionales sepan que estamos en contra de estas primarias. Y también estamos realizando otra actividad en las calles, por ejemplo, mañana desde las 9 de la mañana estaremos en la Plaza Camacho con una ánfora donde se va a realizar un voto ciudadano simbólico. Su votación será como un referendo, ya que los participantes deberán responder tres preguntas. Si están de acuerdo con el binomio inconstitucional por Evo y Álvaro, a pesar de los resultados del 21F, además estamos preguntando si están de acuerdo con estos vocales para que puedan administrar el próximo proceso electoral con miras a las elecciones nacionales, y la tercera pregunta es si están de acuerdo con las primarias pese al mal gasto público. Las plataformas ciudadanas indicaron que no pedirán algún requisito para la participación de su votación paralela. Y atención, porque observadores de distintas entidades internacionales llegaron hasta nuestro país para seguir de cerca las elecciones primarias, y al final del día se dará un informe. 15 miembros de la Unión Interamericana de Organismos Electorales de 11 países arribaron a Bolivia para seguir de cerca el proceso electoral de las elecciones primarias. De Latinoamérica, desde México hasta 7 países de América del Sur e incluso países del Caribe y de América Central. Somos como misión de observación, una misión de observación técnica, en el caso concreto de la UNIARE, respetamos los protocolos para ello, observamos y rendiremos un informe a las autoridades electorales bolivianas y al pueblo boliviano. Durante su recorrido visitarán distintos recintos electorales en La Paz y El Alto, y se prevé que emitan un informe al finalizar la jornada de este domingo. Pues observamos todo. Observamos todo y reportamos todo. Observamos la votación, observamos, por ejemplo, para mencionar algunos detalles, la accesibilidad o no de los centros de votación, el tiempo de apertura, observamos la información que tengan los miembros de la Junta Receptora de Votos, la información que tengan los militantes, ciudadanos que participen, observamos la generalidad también. El Tribunal Supremo Electoral informó que en total son 20 los observadores electorales miembros de las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos OEA y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales UNIORE, que se encuentran en nuestro país. Gracias por estar junto a nosotros. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Y acá en Al Día no nos detenemos con la información. Quiero agradecer la presencia de la licenciada Florencia Laruta, vicepresidenta del Tribunal Departamental Electoral, con quien hoy conversaremos algunos aspectos importantes para que usted los tome en cuenta. Vicepresidenta, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Buen día. Vicepresidenta, queremos saber los pormenores, cómo se está llevando adelante toda esta gestión para las primarias. ¿A qué hora va a iniciar ya la apertura de las mesas? Prácticamente nosotros estamos trabajando ya desde las 5 de la mañana. En este momento ya están entregando los notarios electorales a los secretarios técnicos las maletas correspondientes, ¿no? Ya hasta el momento
tenemos reportes que se está desarrollando en total tranquilidad. No hay ningún problema, tanto en las provincias, aquí en El Alto y en la ciudad de La Paz. ¿Cuántas personas habilitadas existen? ¿Cuántos militantes? Pues aquí en el departamento de La Paz tenemos más de 450 mil personas habilitadas, a nivel nacional más de 1 millón. Y pues ahora también 1.865 secretarios técnicos que van a administrar cada una de esas mesas electorales. Aunque usted no lo crea, todavía había algunas preguntas de la ciudadanía quienes se referían y decían, uy, va a ser complicado si es que no vamos a votar. Hablando específicamente de los militantes, que quede claro, ¿se les va a emitir algún tipo de boleta de sufragio o algo así? Pues la ley de organizaciones políticas establece que es voluntario, ¿no? Es su reglamento, no es obligatorio y por lo tanto no se les va a otorgar el certificado de sufragio que generalmente se les da en cualquier elección y por lo tanto no se les va a exigir. En las entidades financieras para cobrar el bono dignidad, pues no es obligatorio, por lo tanto nadie les puede sancionar a los militantes que están habilitados para emitir el voto. Muy bien. Hay algunos militantes todavía que desconocen cuál es su recinto de votación. Ayer estuvieron revisando a través de las redes sociales, en realidad la página del Organismo Electoral Plurinacional, y han tenido un percance que no les indicaba ¿cuál era el recinto de votación? Es más, aparecía directamente como que no se registra ningún tipo de elección en su región. ¿Cómo se está tratando de solucionar este tema? Pues ahí el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado un aplicativo que es que si yo participo, entran al internet, solamente buscar yo participo, ahí pueden introducir sus datos personales y les va a salir en qué recinto está habilitado cada uno de los militantes habilitados, ¿no? Justamente esa es la página que han estado reportando algunas fallas. Me imagino que se solucionará en el transcurso del día. Yo creo que sí, porque está administrando el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien. Ahora, las personas, ¿cuál es el documento que deben llevar para emitir su voto? Las y los militantes tienen que portar el documento de identidad, el carnet de identidad. Es el único documento válido para que puedan emitir el día de hoy en las elecciones primarias, solamente carnet de identidad vigente. Con respecto al tema del cómputo, se ha indicado que en esta oportunidad todo va a ser más ágil y que se van a tener los datos de manera más óptima. Es así porque hay en los recintos electorales, por ejemplo, había 10 mesas, ahora hay 1 o 2 mesas electorales. Entonces, el conteo de los votos va a ser más rápido y sobre esta seguridad pensamos que nos va a llegar ya a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, el cómputo departamental se va a iniciar a las 6 de la tarde por tiempo y materia hasta completar todo, hasta que lleguen todos los sobres de seguridad. Generalmente se retrasan la parte norte de La Paz y por que es Inquisibe, que son los caminos, es tan difícil acceso a esos lugares. Entonces, pues tenemos en 1.865 maletas electorales aquí en el departamento de La Paz. Esperemos que se desarrolle en normalidad estas elecciones. Muy bien, a nivel nacional, con el tema de los delegados, solo se necesita hasta un delegado para que pueda aperturar la mesa. Sí, y la normativa señala que tiene que haber un delegado por organización política y también establece que con un delegado puede aperturarse la mesa electoral si es que no llegara a todos los 9 delegados de las organizaciones políticas. En caso de que pues hasta las 10 de la mañana no llega ningún delegado de las organizaciones políticas y no hay fila para que puedan emitir el voto, la mesa se suspende sin repetición, sin reclamo alguno. Perfecto. ¿A qué hora se cierran todas estas jornadas? ¿A qué hora la gente ya no puede votar? Se aperturan a las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Dependiendo, digamos, no llegara, digamos, los delegados a las 8 de la mañana, entonces va retrasando la mesa 8:30, 9, entonces también 4:30 hasta 5 de la tarde, ¿no? Hasta que puedan emitir todos los militantes que están haciendo fila hasta las más allá de los 4 de la tarde. Me imagino que como tribunales departamentales electorales también han coordinado con los observadores de la Organización de Estados Americanos. Es así, pues ya ha anunciado el Tribunal Supremo Electoral que han llegado los observadores internacionales, también nos ha visitado al Tribunal Departamental cómo estamos organizando, porque somos la parte operativa. Se les ha mostrado toda la información, se les ha proporcionado las maletas electorales, el cómputo correspondiente donde vamos a realizar. Muy bien, vicepresidenta, ya para concluir, ¿a qué hora se tendrían los primeros datos en boca de urna?
es el Tribunal Supremo Electoral, ha anunciado públicamente a las 8:30 que va a dar los resultados parciales, porque hay la transmisión rápida que lo van a hacer los secretarios técnicos mediante... hay un sistema aplicativo que se está habilitando para que puedan reportar una fotografía de las actas correspondientes. Perfecto, vicepresidenta, gracias por acompañarnos. Muchas y por brindar gracias. Toda esta información. Sabemos que hoy van a tener una ardua jornada, no solamente en el Tribunal Electoral Nacional, sino también en el departamental en Canadá. Así es, estamos trabajando ya desde las 5 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Florencia de la Ruta, vicepresidenta del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, ha estado con nosotros reflejando un poquitito cuál será la situación, que de seguro se va a replicar en cada departamento de nuestra nación. 7:21, hay más en Al Día. Gracias, continuamos con más información. Queremos saber cuál es el movimiento que se registra a esta hora de la mañana en Santa Cruz de la Sierra hasta la Plaza 24 de Septiembre con Edmundo Gutiérrez. Por favor, muy buenos días. Nicole, buenos días. Comentarle que el movimiento es totalmente normal. Ya lo había anunciado el Tribunal Supremo Electoral y según las leyes, hoy debía ser un día normal para todas las personas que no sean militantes de partidos políticos, y los vecinos de Santa Cruz se lo han tomado al pie de la letra. Nosotros nos encontramos en este momento en la plaza principal de Santa Cruz, la Plaza de Armas 24 de Septiembre, donde en este momento se desarrolla una misa como todos los domingos a partir de las 8 de la mañana inicia, y varios vecinos, por no decir la mayoría del centro de la ciudad, se ha dado cita en este lugar y ha llenado lo que es la catedral 24 de septiembre, justamente la Basílica Menor de San Lorenzo. El movimiento, como vemos, es totalmente normal. Llegan las familias, los padres con sus hijos, y también los guardias municipales están resguardando el lugar como se da todos los días. En este lugar podemos ver también, si la cámara me acompaña a la derecha, hay algunas personas que están a la expectativa de lo que suceda también en la Plaza 24 de septiembre, porque las plataformas del 21 de febrero convocaron a una votación simbólica aquí en el centro de la ciudad a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde se emitirán los resultados justamente de esta votación simbólica. Ellos convocan a votar en este lugar y no en sus mesas de votación en distintos recintos electorales, ya sean de cualquier partido. Ellos los convocan a participar de esta votación simbólica justamente aquí en la Plaza Principal 24 de septiembre. Este es el panorama como lo estamos viendo, Nicole y amigos de todo el país, totalmente normal el movimiento desde Santa Cruz de la Sierra. Así es, hoy elecciones primarias y este es el panorama desde el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra cuando son las 7 de la mañana con 23 minutos. Muchas gracias por la información, hasta un próximo contacto. Nosotros vamos a continuar con más porque previo a las elecciones primarias hay repercusiones en la arena política entre la oposición y el oficialismo. Escuchemos qué dicen. Los oficialistas aceptan que existen mecanismos de control para sus militantes que acudirán a las urnas para votar por el binomio del MAS, Evo Morales y Álvaro García Linera. Además, están confiados que en las presidenciales más del 70% de la población votará por la dupla. El MAS cumple orgánicamente y disciplinadamente lo que establece el Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo. El Estatuto establece que todos los militantes, ¿no?, tienen... deberes y obligaciones que cumplir como militante. Por su parte, los opositores piden a sus militantes no acudir a las mesas de votación ese domingo y cuestionan a las elecciones primarias. Estarán nuestros delegados en las diferentes mesas y ellos emitirán un solo voto simbólico a nombre de todos los militantes del partido. De todas maneras, hacia adelante que queda, seguir con la resistencia democrática. Según el diputado Rafael Quispe, en las poblaciones estarían obligando a los militantes del Movimiento al Socialismo a votar, y de no hacerlo habrían sanciones. Claro, si no votan las comunidades, no hay obras, no hay obras, porque tiene el control de la mayoría de los municipios y tiene el control de las organizaciones sociales, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a es denunciarlo si es que eso es evidente. Recordemos que 9 binomios están habilitados para esta jornada. Según los datos del órgano electoral plurinacional, el binomio con más militantes es del MAS. Trabajamos para informarle en esta jornada de elecciones primarias y a continuación tenemos más detalles, por ejemplo, de cuántos recintos y cuántos militantes están habilitados para votar hoy. Vamos revisando los datos generales de las primarias 2019. Número de recintos en el país, 3.751.
Número de mesas, 7,387. Número de delegados, 49,222 delegados hoy en el país. Número de notarios, 3,778. Número de observadores, 5 de la Organización de Estados Americanos. Usted está observando en las imágenes, en este cuadro, ¿cuántos militantes están habilitados en el país? 1,646,948 personas votarán hoy, 25% del padrón electoral. Vamos a ir por agrupación política, el Movimiento al Socialismo, 991,092 personas votan el día de hoy, militantes habilitados. Bolivia dice no. 223,558 militantes habilitados. Seguimos también con otra agrupación política que estamos observando en imágenes, 38,421 en Alianza Comunidad Ciudadana militantes habilitados. PAMBOL, Partido Acción Nacional Boliviano, 58,000. Vamos a ir con el anterior, por favor, cuadro. Vamos a volver, ahí estamos observando, 92,210 militantes. Tenemos también a otra fuerza política, Frente para la Victoria, 31,060 personas habilitadas. Unidad Cívica Solidaridad, 38,421 personas habilitadas. Movimiento Nacionalista Revolucionario, 58,377 personas militantes habilitados. Estamos observando Unidad Cívica Solidaridad, 98,391 personas. Y para finalizar también tenemos el Partido Demócrata Cristiano con 28,717 personas militantes habilitados. Muy bien, seguimos con más y después de haber revisado estas importantes informaciones, queremos agradecer la presencia de nuestros entrevistados, porque hoy vamos a analizar todo lo que se viene con respecto a las elecciones primarias. De inicio quiero agradecer la presencia de doctor Abel Suazo, abogado constitucionalista que nos acompaña acá en La Paz. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días a todo el país y a toda la población que nos mira a través de este prestigioso canal, y obviamente es hacer llegar un saludo cordial a Cochabamba, que evidentemente llega muy buena señal hasta allá. Doctor, muchas gracias. Lo propio, le digo gracias por acompañarnos el doctor Luis Ruiz, analista político y también abogado penalista. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, hagamos un análisis desde el inicio. Son las elecciones primarias que comienzan a ingresar a Latinoamérica entre los años 80 y 90. Hoy en Bolivia son las primeras, son inéditas, y claro, es un proceso que va a dar mucho de qué hablar de aquí en adelante para las siguientes elecciones. ¿Cómo analizamos todo esto considerando, reitero, que es la primera vez que inicio con usted, doctora, acá en La Paz? Bueno, aquí es importante que el país está viviendo una jornada importante en lo que es la vida democracia. Algo que hay que señalar, y es lo que estabas diciendo, evidentemente, hay una corriente latinoamericana que corresponde a una corriente mundial de que las organizaciones políticas, que son la base fundamental para llegar a copar los diversos órganos de poder de un Estado, llámese legislativo, llámese ejecutivo, se tenía que generar una suerte de elección interna. Y algo que el país ha vivido en el caso particular, obviamente la población recordará, es que la década de los 90 y parte del ingreso de los 2000, el país vivió una crisis del sistema político, uh-huh, en el cual este sistema político, los partidos políticos, tuvieron una suerte de fracaso institucional debido a muchos factores, entre ellos la falta de legitimidad de sus candidatos, lo cual la población los demandaba. Y hoy creo que el país está poniendo en el debate democrático, en el debate constitucional, porque además es una jornada que está enmarcada en lo que es la Constitución, que va a permitir justamente la elección de las principales candidaturas para el órgano ejecutivo, que es el caso del binomio. Muy bien. Tenemos nosotros algunas otras referencias, y esto le pregunto a nuestro analista en Santa Cruz de la Sierra. Argentina, Chile, México, por ejemplo. En algunos de estos países no necesariamente son los militantes quienes deben emitir el voto, sino también se tiene alguna otra alternativa, que la ciudadanía, si es que lo desea, también pueda hacerlo. Esto, ¿por qué de pronto no se trajo dentro de la ley de organizaciones políticas? ¿Pudo haber sido una alternativa? ¿Cómo analizamos esta normativa? Licenciado Ruiz. Bueno, muy buenos días, Héctor. Evidentemente,
existe la experiencia de Argentina, existe la experiencia de Venezuela también, que fue una suerte de primarias abiertas, y en el de la Argentina solamente cerradas, que fue para el partido oficialista en su momento. Existen tres tipos de primarias: las primarias cerradas, las primarias semiabiertas y las primarias abiertas. Las primarias cerradas son las que están primando en este momento bajo nuestra ley de organizaciones políticas en el país, que solamente pueden votar los militantes en sus diferentes tiendas políticas. Las elecciones primarias semiabiertas, donde se abre para algunos otros ciudadanos de militantes de otros partidos políticos que pueden votar por las otras tiendas políticas. Y las primarias abiertas, donde se abre incluso a los ciudadanos que no son militantes de ningún partido político, y estos pueden acceder a la democracia plena de poder participar de cualquier tienda política. Muy bien, doctor Suazo. La ley de organizaciones políticas cuenta en este momento con 105 artículos. ¿Usted cree que dentro de estos 105 artículos se ha cumplido algunos establecimientos? Por ejemplo, le digo, la participación de la juventud, la paridad de género en cada uno de los partidos políticos. Sin duda, la ley rescata un espíritu que la extinta ley de partidos, la extinta ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, había dejado lo que era en el Estado de la República. Y obviamente el Estado plurinacional, que en el cual uno de los debates de lo que ha sido la Asamblea Constituyente justamente ha sido el tema de mantener la equidad, 50% de candidaturas de las mujeres, 50% de la candidatura de los varones, se recupera en esta ley de organización. Pero además, el tema de las juventudes no solamente está brindado por esta ley, sino que también existe la ley de juventudes, en el cual las organizaciones políticas están en la obligación de establecer o asignar espacios en los cuales se pueda garantizar una participación. Pero independientemente de aquello, no nos olvidemos que en el país, para ser una autoridad, en este caso asambleísta, está permitido a partir de los 18 años, y eso hace que obviamente la demanda, el análisis político que tendría que ver a la estructura de las organizaciones, exija esta participación de los jóvenes. Pero en el caso del binomio que hoy nos invita a esta elección, esta jornada, sin duda existe las reglas que están enmarcadas, en este caso cumpliendo los requisitos que la Constitución exige para en el tema de lo que es las candidaturas de presidente y vicepresidente. Doctor Ruiz, lo propio le consulta a usted. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que yo acababa de mencionar? Dentro de estos 105 artículos de la ley, ¿realmente se han conseguido algunos aspectos indicativos importantes? Considero que no, porque dentro del binomio del movimiento socialismo está el presidente Evo Morales con el vicepresidente Álvaro García Linera, lo propio en la mayoría de las tiendas políticas. La participación de la mujer solamente está representada en el Partido Demócrata Cristiano, el cual está yendo una abogada, tengo entendido, la doctora Paola, como candidata a vicepresidenta. No veo otra participación en cuanto a género se respecta. En el caso del Frente para la Victoria, tenemos un candidato a presidente que pasa de los 35 años como joven, como innovación, diremos, dentro de estas elecciones primarias. Por supuesto, las elecciones primarias son un momento importante en la vida democrática de los países, pero tiene que ser estas primarias cuando realmente sean conceptualizadas como tal, como elecciones donde tú puedes elegir de dos candidatos un candidato, donde exista esa equidad, digámoslo así, entre candidatas a presidentas y un candidato a presidente dentro de una misma tienda política, lo cual, por supuesto, no está cumplido. Muy bien. Ahora, dentro de todo esto, dentro del análisis, también se presenta el tema de la votación. 2 de 7 frentes han convocado a sus militantes a que puedan llegar hacia las urnas, mientras que los otros partidos les han dicho, pues no vamos a votar, no vayan a votar. ¿Cómo analizamos esto desde una perspectiva legal? Inicio con usted, doctor Suazo. Bueno, simplemente hacer un paréntesis y aclarar el tema del género de las candidaturas. La Constitución Política del Estado deja establecida claramente que pueden estar el presidente o candidata a presidenta, vicepresidente o candidato a vicepresidente. Entonces, si bien hay una vocación de que exista una
paridad, la Constitución no establece la obligación que tenga que haber una relación en el binomio hombre-mujer, sino más bien establece cuatro figuras: hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre, en las diversas candidaturas para ese tema. Y en ese creo que, sin embargo, tenemos entendido que también Pambola ha actuado de esa manera, pero bueno, hoy en día se está cumpliendo el tema de la Constitución para dar credibilidad. Por todo caso, el Tribunal Supremo Electoral no hubiera avalado si hubiera sido un requisito contundente el tema del género. Con relación a lo que han propuesto algunos candidatos, de antemano, Bolivia ha tomado una posición importante de plegarse a esto, lo que son las elecciones primarias, y eso es fortalecer lo que es la democracia interna de las organizaciones políticas, que, como decía hace rato, históricamente han sido cuestionadas por la población y por los propios militantes. Recordaremos un poco en el pasado, por ejemplo, el tema del MIR, un sector histórico a la cabeza de Jaime Paz Zamora, es que ahora de Franco, y otra generación de políticos de la década de los 80-90, estaba trincherada, se podría decir, en el escenario del liderazgo del MIR, y que solamente permitía al caudillo, en este caso a Jaime Paz, asumir la candidatura. Sin embargo, vemos que en la década ya ingresos para las elecciones 2005, aparece la figura de Samuel Doria, en el cual le dice un cachito: Jaime, hasta aquí hay una nueva generación que queremos, pero no se permite. ¿Por qué? Y hace que haya una ruptura ese tema y permita que exista unidad nacional. Y de eso iba a pasar con UCS y otras organizaciones. Y es que la demanda, uh-huh, querido Héctor, y a la población, es que tenemos que asumir una posición democrática. Creo que ha sido la gran demanda de las propias militantes, uh-huh, que son parte de las organizaciones políticas. Permítanos unos minutos, por favor. Tenemos una información de último momento. Nicole. Gracias, 7:36 a.m. Vamos en directo con nuestra unidad móvil hasta el Tribunal Electoral Departamental, donde se está llevando adelante el acto de inauguración de las elecciones primarias. Contigo, Rolly Méndez, los detalles. Adelante, por favor. Sí, efectivamente, Nicole, buenos días. Indicarte de que ya hace minuto quedó por inaugurado las elecciones primarias y se encuentran los vocales juntamente con la Presidenta. Vamos a conversar con la Presidenta para que nos dé detalles acerca de cuál es la situación ya y de qué hora se comienza a habilitar todas las mesas. Buenos días. Muy buenos días a todo el país. El día de hoy hemos procedido con un pequeño y sencillo acto de inauguración de esta jornada electoral. El día de hoy a las 8 de la mañana deberán estar comenzando a abrirse las mesas. En nuestro departamento son 1.760 mesas, son 759 recintos que deberán funcionar válidamente. Tenemos un total de 432.626 personas habilitadas para sufragar. Creemos de que hasta hoy las 8:30 de la noche tendremos los primeros resultados del TREP, transmisión rápida y segura de actas, y básicamente en 48 horas estaríamos entregando los resultados oficiales de este cómputo electoral. Doctora, ¿se ha registrado alguna anormalidad hasta estas horas? Hasta estas horas todo transcurre con normalidad, no tenemos conocimiento oficial de que algo hubiera ocurrido, y esperamos que todo se desarrolle sin ningún tipo de problema. ¿Qué se le dice a la población que va a acudir a las urnas? El día de hoy debiera transcurrir con normalidad, insisto, puesto que solamente deberán participar los militantes de los partidos políticos que están registrados en alguno de los binomios que están habilitados para participar en estas elecciones primarias. Es la Presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz quien ya hace minuto dio por inaugurado esta jornada donde la población acudirá a las urnas para votar y participar de esas elecciones primarias. Jornada de elecciones primarias, y estaremos al pendiente de lo que suceda durante todo este día con Rolly Méndez. Muchas gracias por la información. Nosotros vamos a continuar con más. Adelante, Héctor, por favor. Muchas gracias, Nicole, y disculpen por la interrupción a nuestros invitados. Le decía el doctor Ruiz, contextualizando esta pregunta, tan solo 2 de 7 partidos políticos han invitado a sus militantes a votar. ¿Qué pasa con el resto? ¿Cuál sería la oportunidad o la opción que se tiene ahora, considerando que es un tema un poquito delicado? Bueno, en primer lugar hay que empezar diciendo que una democracia a medias no es una democracia total. O sea, no es una democracia como tal, ¿verdad? Entonces, los derechos deben ejercerse a su plenitud.
es para que estos derechos se ejerzan en plenitud, tiene que haber dos aspectos. Alguien quien respete los derechos de los demás y el que ejerza sus derechos a su plenitud. Cuando hablábamos de que en el pasado existían atrincheramientos de los diferentes partidos políticos o los caudillos y demás, ahora vemos que sigue exactamente lo mismo. Yo no tengo una opción para elegir de manera diferente a quienes no sean los dueños o que una u otra forma hayan sido puestos por los caciques de los partidos políticos. Empecemos que una democratización como tal en los partidos políticos no existe en el país. No tienes la posibilidad en este momento de ir a las urnas y actuar en unas primarias como debería ser una competencia. Yo elijo a Pedro o elijo a Juan. No, no, yo tengo solamente que elegir a Pedro. Entonces, ¿dónde está mi derecho democrático a poder elegir, a poder disentir? No existe. Nuestro analista en la ciudad de La Paz, al cual saludo, decía hace unos momentos que Samuel Doria Medina en su momento tuvo una actitud de poder frenar los caciquismos del pasado, ¿verdad? No nos olvidemos que el primero que pide las elecciones primarias, y esto fue si no mal recuerdo, en una entrevista en un medio de comunicación, cuando Samuel Doria Medina le hacen una entrevista y él, ante lo que había ocurrido en Venezuela el 2012, cuando Capriles gana como oposición y genera la MUT, la Mesa de la Unidad en Venezuela, se unen para ir en contra del oficialista en ese momento de Chávez, Hugo Chávez. Él propone al gobierno, y el gobierno está en contra de las primarias, él le propone, Samuel Doria Medina, que avancemos hacia una democracia plena a través de las primarias en el país, ¿verdad? Y luego vemos que don Samuel Doria Medina en este momento no está participando en las primarias. Permítame. Usted hacía una pregunta, Héctor, donde decía que el movimiento al socialismo llama a las urnas y existe un líder que llama a no ir a las urnas. Aquí hay un concepto paradójico, ¿no? A un principio todos los candidatos aparecen en el Tribunal Supremo Electoral desesperados consiguiendo sigla política para inscribir a sus candidatos como se acabaría la democracia, como que si las primarias salvarían a la democracia, cosa que no es así. Tenemos que tener en cuenta dos aspectos anteriores, la sentencia 084, que es la habilitación del presidente Morales, y tenemos que tener en cuenta la votación del 21 de febrero, que además, a diferencia de hoy, votaron más de 2.500.000 habitantes, mucho más, y ahora se va a llegar a 1.700.000 votantes en caso que votarían todos, de los cuales el movimiento al socialismo tiene aproximadamente 1.000.000 de militantes. Pero cuando hablábamos de las primarias, volviendo al concepto tal de primarias, Héctor, tenemos en cuenta que ahora los partidos políticos que desesperados se inscribieron no están participando, pero ahí aparece, emerge un liderazgo, yo llamo el candidato no candidato o el líder político que no es candidato, que es Jorge Tuto Quiroga, y aparece a lanzar este tipo de ideas, no solamente en Bolivia, en la OEA, doctor de Ruiz, que no se debería participar porque esto sería un manejo manejado por el gobierno para legitimar a su candidato. Y de ahí aparecen los candidatos, los demás candidatos que dicen, no hay que ir a votar, no hay que fortalecer. Paradójico digo, ¿por qué? Porque estamos hablando de un sistema de fortalecimiento a la democracia y ahora se está llamando a no votar. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque en ir en este momento a las urnas, cuando no tienes a quién elegir, por quién opcionar, no estás ejerciendo un derecho democrático. Permítame, no quiero dejar pasar lo que usted acaba de decirme con respecto al tema de las organizaciones. Esta pregunta va para nuestros dos analistas. Con respecto a este problema, entonces, ¿sería básicamente interno dentro de cada organización política? Recordemos que dentro de lo que establece el órgano electoral plurinacional es cada partido político que tenía la opción de elegir uno, dos o tres binomios o más. Pero acá ha existido básicamente una situación que se ha presentado donde solo un binomio se tiene ahora para las elecciones. Este no es un problema directamente interno, este no es un problema de la norma, sino más de la organización interna de los diferentes partidos políticos o de pronto las alianzas, que no tuvieron quizá la capacidad de poder armar los frentes necesarios que puedan obviamente presentarse como binomios presidenciales para estas elecciones. Licenciado Ruiz. Así es. Es absolutamente cierto lo que usted dice. Lo que pasa es que dentro es cultura democrática, ¿verdad? En el país todavía no estamos acostumbrados a esa cultura democrática de disentir del jefe, de disentir del dueño de, ¿no? Por ejemplo, en el MIR no se entendía el MIR sin Jaime Pazamora.
en el MNR, no se entendía el MNR sin Víctor Paz Estensor en su momento. Y ahora en el Movimiento Socialismo no se entiende al MAS sin Evo Morales. ¿Cómo en Unidad Nacional no se entiende a Unidad Nacional sin Samuel Doria Medina? Seguimos en un sistema democrático de caudillismo, de caciquismo, donde no hay opción, no hay oportunidad a las nuevas generaciones. Porque si tú te lanzas dentro de un partido político, ya sea el de Samuel, ya sea el del oficialismo, dices yo quiero participar y yo tengo derecho a ser presidente o quiero ser candidato a presidente, automáticamente todo el mundo dice, ¿cómo le vas a hacer eso al jefe? ¿Cómo le vas a, te vas a atrever a pugnar democráticamente el poder si no estás capacitado para tal? Existe una limitación, pero no por los partidos políticos y no por la ley, ni la norma, ni por el Estado, mucho menos por el gobierno o por las gobernaciones, sino por el sistema de pensamiento y de educación democrática que vivimos en el país. Una suerte de cultura democrática que nos falta asumir. Muy bien, doctor Suazo, la misma consulta para usted. Sí, a ver, habrá que partir yo a partir de cada organización política. Y algo que llama la atención fue que a lo largo de la construcción de este proyecto de ley, que parte más o menos del 2011, 2012, varias organizaciones políticas se postaron al conjunto al Tribunal Supremo Electoral con un objetivo de llevar a cabo estas elecciones primarias y que garantizar la democracia interna debido a una desestructuración, institucionalización interna. Sin embargo, vemos que las fuerzas políticas en el país, al margen del movimiento al socialismo, las otras no se ha visualizado al interior una fuerte presencia de una estructura al interior de debate. ¿A qué me voy a referir? En el caso del movimiento al socialismo, si bien aparentemente se vería que solamente estuviera el señor Evo Morales y Álvaro García Linera, debemos recordar claramente que meses anteriores había ya un debate respecto a la candidatura. Sin embargo, las mismas organizaciones políticas que son parte de la estructura o de la alianza y del pacto que integra el movimiento al socialismo han ido proclamando constantemente que el presidente Evo Morales sea su candidato, y habían algunos lugares y dirigentes que obviamente buscaban terciar una vicepresidencia. Sin embargo, al final el movimiento al socialismo ha demostrado una actitud más democrática en torno a su propia organización interna al terminar decidiendo que vaya un candidato. Esto, pero sin embargo, no limitaba a que otras personalidades u otros candidatos que quieran podían participar. Situación que no se ha visto en el caso de otras organizaciones políticas que no han tratado de buscar una alternativa a candidaturas, no ha habido una democratización. Y esto se debe, ¿por qué? Porque hay que hacer también un análisis que las otras organizaciones políticas no tienen estructurado al interior como como lo tiene el movimiento al socialismo, o en antes lo tenía el movimiento nacionalista revolucionario a través de los comandos regionales, departamentales y juventudes. Y eso se debe a esperanzar. Sin embargo, creo que Bolivia está avanzando en una democracia interna y esperemos que en las futuras elecciones, creo que una demanda de esta población y de esta generación es que existan más candidatos. Sí, los van a ver, pero también va a importar que exista la formación política de liderazgos, y algo que esta ley busca va a ser está el tema de la formación de cuadros y líderes, algo que se había descuidado plenamente, y esperemos, es claro, una falta de financiamiento de las organizaciones. Muy bien, ambos analistas, tanto de Santa Cruz de la Sierra como también acá en La Paz, les pido que nos acompañen, por favor. Ellos van a permanecer durante todo el programa. Unos breves minutitos, hacemos una pausa en este análisis porque hay información importante. Nicole. Sí, muchas gracias. Queremos conocer qué está pasando a esta hora en uno de los recintos electorales en Santa Cruz, Colegio René Moreno. Por favor, adelante, Edmundo. Claro que sí, Nicole. En este momento se está por iniciar ya con la jornada electoral, justamente aquí en la unidad educativa Gabriel René Moreno, ubicado en la calle Santa Bárbara, en presencia del notario y también del secretario técnico, y presencia también de los delegados que ya se encuentran en el lugar. Se va a proceder a la apertura justamente de la mesa de votación que se ha designado en este recinto. Buenos días, la secretaria, bueno, la notaria en todo caso, nos va a dar más datos, más detalle de lo que se está realizando en este momento. Buenos días. Muy buenos días, sí. Y justamente estamos dando inicio a la apertura, lo que va a ser hoy día un día electoral, y estamos empezando con la apertura de lo que es una maleta electoral donde están participando cinco partidos políticos. En este caso, ¿los delegados de cuántos ya se encuentran? Ahorita están con dos de los partidos políticos se encuentran.
Sí. En este caso se tiene que contar con la presencia de ellos para poder realizar con este trabajo, si no, no se hace. Exactamente, sí o sí tiene que haber la presencia de los delegados políticos de cada partido para que se dé inicio con cada partido. Dentro de la maleta que usted le ha entregado a la secretaria técnica, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra todo el material para poder empezar las elecciones, donde se encuentra la ánfora, se encuentran las papeletas de cada partido político. Perfecto, muy bien. Esta es la información entonces que nosotros le podemos dar desde la unidad educativa Gabriel René Moreno, donde se está llevando a cabo ya justamente la apertura de esta mesa para la votación respectiva. Ya incluso uno de los militantes se ha personado para votar en esta unidad educativa, en este recinto electoral, y está a la espera justamente de que se termine con todo el preparado de la mesa para poder emitir su voto en esta elección. Muy bien, vamos primarias. En este momento al Tribunal Supremo Electoral porque ya da inicio esta jornada de elecciones primarias. John Guzmán se encuentra en el lugar. Escuchemos, por favor. Así es, Valentina. Buenos días. Se da un paso a la inauguración de esta jornada electoral de las elecciones primarias. Están hablando precisamente los vocales del Tribunal Supremo. Y desarrollar a la finalización el escrutinio y cómputo en cada mesa electoral. Al igual que cualquier otro proceso electoral, tienen las mesas un periodo de apertura y funcionamiento de 8 horas, ¿no? Y en su caso de que se desarrolle la votación de todos los militantes habilitados en las mesas, puede también procederse al cierre, ¿no? Gracias. Quizás adicionar respecto a lo que es la información a la militancia respecto a las organizaciones políticas o alianzas, como también a los representantes. Primero, mencionar un antecedente que está la ley de la LOP, la ley de organizaciones políticas, tiene un largo antecedente de haber sido construido con la participación de las organizaciones políticas, con la participación de los movimientos sociales, con la participación de las organizaciones indígenas, originarios, campesinos. Tuvo un proceso de desarrollo de larga data a través de talleres mediante lo que ha sido el Servicio Intercultural, el CIPDE, por parte del Tribunal Supremo Electoral, también por parte de los tribunales departamentales. Una vez aprobada, ha sido también realizada de igual manera en esta oportunidad con los representantes de las organizaciones políticas que han sido acreditadas ante el Tribunal Supremo Electoral en su condición de titulares y suplentes. Asimismo, ya para entrar a este día 27 de enero, hemos tenido también formación, capacitación, no solamente a través del Tribunal Supremo Electoral, sino también a través de los CIBDES y los vocales departamentales, prácticamente una larga tarea de difusión e información. Entonces, entiendo que seguramente aún falta, pero se ha hecho el trabajo. Escuchábamos las palabras de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, quien ya hacía referencia al inicio de estas elecciones primarias. En imágenes tenemos a los veedores de la Organización de Estados Americanos, quienes han llegado hasta nuestro país para precisamente estar presentes en estas elecciones inéditas en Bolivia. Pero también atendemos otros temas en esta jornada, y un problema que está asediando a La Paz y hace varios días es la acumulación de basura. Víctor Hugo Rojas, ¿qué está pasando al respecto de este tema en La Paz, por favor? ¿Cómo estás, Vania? Y segundo, ¿qué pasa? El problema va creciendo en la sede de gobierno. Hemos estado acá nosotros hace unos minutos y el olor es insoportable. Realmente es una situación que molesta a cualquier ciudadano que está circulando por acá. Imagínate tener la casa en este lugar. Pues al estar el Mercado Rodríguez muy cerca de este punto, la basura ha empezado a copiarse de esta manera. Y te voy a decir, los líquidos, todo lo que sale de esta basura, se va deslizando por lo menos una cuadra abajo donde tenemos la boca de tormenta más cercana. Y es hasta ahí donde llega el olor. Nosotros lo hemos podido percibir cuando hemos circulado por este lugar. Pues no solamente es en los puntos donde está la basura, sino todo el lugar donde circula estos líquidos lixiviados que generan un mal olor, señor, y es insoportable. Sí, lamentablemente sí, el olor que sale es nauseabundo, pero ni modo, ¿no? Las autoridades no hacen nada por remediar esta situación.
En realidad había que enfocar un poco más porque esto ya pasa a la alcaldía, ya llega a ser una cosa de gobierno. Tendríamos que ir al ministro de Sanidad, que no hace nada, absolutamente. El concejal Silva se le pregunta y se mata de risa, dice que es problema del señor Revilla. Entonces no se está enfrentando con la realidad que el caso amerita, con la seriedad que se debe tener en este momento. Lo que importa es la población, sea el color que vista, sea azul o blanco, sea amarillo, sea rojo, lo que importa es... Muy bien, Víctor Hugo, ahí estamos observando la acumulación de basura en La Paz. Más adelante volveremos con este tema. Y comienzan a llegar las primeras autoridades de Estado para emitir su voto a los diferentes recintos que se han habilitado en esta jornada de elecciones primarias. Federico Camacho, ¿qué está pasando? Cuéntanos, por favor. Buenos días. Muy bien, estamos observando en este momento que llega el ministro de Defensa momento al lugar para emitir su voto. Usted está viendo imágenes en este momento cuando ha llegado esta autoridad de Estado ya para emitir su votación en esta jornada de elecciones primarias. Estaríamos hablando de que es una de las primeras autoridades que está emitiendo o que ya se ha presentado en este recinto electoral para poder emitir su voto en esta jornada de elecciones. Todos los ministros de Estado el día de hoy en sus regiones también van a emitir su voto, así como las principales autoridades de Estado. Hablamos del vicepresidente y el presidente del país. Ahí estamos observando al ministro de Defensa, entonces, quien ya está hablando acerca de la inauguración o del inicio, en todo caso, de estas elecciones primarias. Es uno de los primeros que llega a este recinto electoral para emitir su voto en estas elecciones primarias. Recordemos de que el día de hoy más de 1 millón de militantes están habilitados para emitir su voto en todo el país. Las diferentes fuerzas políticas a través de sus binomios también, solamente 2 de ellos han anunciado de que van a o han convocado en todo caso a sus militantes a que puedan emitir su voto también. Y recordemos de que los otros 7 han señalado de que no lo van a hacer. De todas formas, estaremos pendientes a todo lo que vaya a generarse en esta jornada de elecciones primarias. Ahí estamos viendo las imágenes ya de esta mesa que está lista para iniciar con la votación en esta jornada inédita de elecciones primarias en el país. Y ya se vive el carnaval en todo el país y nosotros tenemos invitados especiales el día de hoy. El ballet Caraíguazú, Gabriel, bienvenido, gracias por venir en un feriado como así es, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí en la Academia de Baile Caraíguazú tratando de mostrar un poquito de lo que es la cultura, ya que comenzó la fiesta grande de los cruceños. ¿Cuáles son sus próximas actividades? Tenemos para este viernes la segunda precarnavalera cultural de Afocruz, así que a todas las personas que nos están viendo los esperamos. Ok, y si hay alguien que quiera inscribirse, tal vez está a tiempo o tendría que esperar para una próxima temporada. Están a tiempo todavía para las personas que quieran formar parte del grupo. Ensayamos de lunes a viernes en la plazuela Blacut de 7 a 9 de la noche. Y hay mucha gente a la que le cuesta bailar y coordinar, por eso vamos a hablar con una de las chicas de que me dicen de que usted coordina muy rápido. ¿Qué consejo les puedes dar tal vez a esas señoras en casa que les cuesta hacer algunos pasos y coordinar? Es solo práctica, constancia, porque uno cuando quiere puede hacerlo. Muy bien, vamos a saludar por acá. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Daniel, mucho gusto. Daniel, dice que usted es el que hace las coreografías. Sí, claro que sí. Estamos con el ballet trabajando todo el tiempo. Dígame usted, entonces me refiero que usted es un líder. ¿Cuál de estas personas es la que llega tarde siempre? Mi amigo Saúl, el más alto. Vamos a hablar con Saúl por acá. Bienvenida, ¿nombre? Andrea. Andrea. ¿Andrea tiene novio? No. ¿No tiene novio? No. No, dice que sí, por allá. Bueno, ¿quieren mandarle saludos a alguien? A mi mamá y a mi familia que está bien. Bien, muy bien. Acompáñenme, vamos a saludar las nombres. Eliana Vargas. Eliana, ¿quiere mandar un saludo a alguien? No, no, no. ¿Sí? Ok, por aquí, ¿nombre? Saúl. Ok, Saúl, ¿por qué llega tarde? No llego tarde. Ah, ok, perfecto. Bien, se preparan los chicos para la segunda precarnavalera. El ballet en esta mañana nos muestra y nos baila carnaval. Me invitaron a una fiesta, qué fiesta la que pasé, una precarnavalera.
primero en llegar. Zapotete y Caregato, Chupa Barro y Maca Fierro, Arecibo y el Enano, Gamba, Calucha y Gutuchi, Pollo Gordo, el Negro Yatsu, Robo Foco y Sopla Techo, Gamba, Topo y Pelecho, Pino Chico, Toe Lata, Gaba, Junta y Ajo Tranca, Pelo Pincho y Manechi, Roba y Unga y Tarechi. Y empezó tremendo buri, la gente estaba apurada a llegar. Todo el que entraba le ponían apodo, nadie se salvaba ni podía escapar. Y empezó tremendo buri, la gente estaba apurada a llegar. Todo el que entraba le ponían apodo, nadie se salvaba ni podía escapar. Y empezamos a rockear. Y empezaron a saltar. Lipire y la gorda bailaban, en la cancha Fuico Chichuto tomaban, Ocholo y Manguero brindaban, y Pollo Farsante era el que pagaba. Brazo de Gajo y la Taculiqui, Moroco de Pillo y la Filitriqui, Doña Chepa y Doña Bola sacaban la carne bastante blandona. El Diablo y el Perro acechaban, y a la Pan sin Suerte nadie le miraba. Los Peines y Siete Platos, a la Tune a la Jocheando estaba. Y me retiré del buri porque en pleno patio se armó la campal. Todo contra todo en la borrachera, luego en Sana Sana vive el carnaval. Y me retiré del buri porque en pleno patio se armó la campal. Elecciones primarias y nuestros periodistas están desplegados en diferentes puntos del país. Y Almar Sánchez, buenos días. Queremos saber dónde te encuentras y qué es lo que está sucediendo. Pocos minutos de que pueda iniciarse esta votación en las elecciones primarias y nosotros nos encontramos en el Colegio Ayacucho, en pleno centro de la ciudad de La Paz. Recordemos que a las 8 de la mañana se van a abrir justamente estas mesas y en este colegio existen dos mesas de sufragio y bueno, lo que hemos podido observar es que ya existen los delegados principalmente del Movimiento al Socialismo, no así de otros partidos políticos, pero lo que también hemos podido observar es que se están alistando ya las cajas de sufragio, se está alistando la gente, los mismos delegados. No hay en este momento mucho movimiento, sin embargo, ya se ultiman los detalles para que todo pueda dar inicio en estas elecciones primarias a partir de las 8 de la mañana. Muy bien, Almar, son imágenes entonces en directo desde el Colegio Ayacucho, lugar donde, bien tú nos decías, solamente están algunos delegados del Movimiento al Socialismo. Tenemos nuestra segunda unidad móvil, Víctor Hugo Rojas, desde la Unidad Educativa de Cuba. Adelante contigo. Bien, esta zona de San Pedro, acá en este establecimiento, Héctor, amigos de todo el país, se tienen tres mesas ya habilitadas y lo que hemos estado viendo es que se ha estado ya procediendo al voto. Gente muy tempranito ha llegado acá, acaban de habilitar la segunda mesa y como tú puedes ver ya están ingresando las personas. Una vez que presentan la cédula de identidad, se revisa que estén inscritas acá en las listas correspondientes, que estén habilitados, se les entrega la papeleta de la tienda política a la cual están inscritos y posteriormente ingresan al recinto reservado. Toma apenas unos segundos y como se puede ver, se retiran del recinto reservado, depositan el voto como corresponde y el último paso es la firma en lo que son las actas o estas listas de habilitación. Esta persona ya está emitiendo lo que es su firma para posteriormente retirarse. No hay ningún tipo de certificado de sufragio, ni mucho menos, lo único se deja la huella digital en estas listas y posteriormente culmina pues toda la actividad de votación. Así van a estar por lo menos hasta las 4 de la tarde. Es la secretaria técnica quien dirige toda esta actividad. Como te decía, en San Pedro son tres mesas las cuales ya están activas y recibiendo las votaciones. Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Hace varios días La Paz está asediada con la basura, la acumulación de todos estos desechos y hay preocupación en la población. ¿Y qué es lo que pasa respecto de esta problemática en la calle Sagarnas? Le consultamos a nuestro compañero Fernando Cortés. Fernando, estamos contigo. Por favor, cuéntanos. Buenos días.
buenos días, así es, nos encontramos en la calle Murillo y Linares y bueno, les quiero mostrar que este es el panorama que se tiene en este punto y bueno, hay que tomar en cuenta que es un lugar turístico, ¿no? La basura acumulada en plena esquina, las caseras indican que evitan que se acumule la basura en los sectores, sin embargo, cuando se entran a dormir, amanece así este punto, ¿no? Y bueno, ellas nos contaban que algunos de los turistas que pasan por el sector sacan fotos a este cúmulo de basura y bueno, seguramente lo llevan a sus países para mostrarlo. Logramos hablar también con algunos de los empleados de La Paz Limpia, y nos indicaron que al momento no se está llevando la basura a algún sector del relleno del Pacoma, porque se mantiene el bloqueo. Sin embargo, lo que ellos están tratando de hacer es armar una especie de barricadas en los contenedores. Así es que, bueno, este es el panorama que se tiene en este sector, compañeros. Estamos observando estas imágenes y son lamentables, de verdad, acumulación de basura en diferentes zonas de La Paz. Los vecinos están preocupados, ¿qué vamos a hacer con tanta basura? Y sin duda lo que tú decías, Fernando, esto afea la hermosa imagen que tiene La Paz, especialmente para los turistas. Y tenemos más información, vamos hasta Cochabamba porque volvemos a hablar de este atraco frustrado a una entidad bancaria en el centro de Cochabamba. Se ha encontrado un vehículo calcinado, se presume que sería de los cómplices. Jay, si esto tiene algo que ver, por favor, este hallazgo, cuéntanos. Muy bien, establecemos en un breve momento contacto con Cochabamba. A propósito de este tema, les decía, hay varias personas que ya han sido aprehendidas y mucha gente en el centro de Cochabamba estaba alertada, alarmada por lo que habría ocurrido en el día de ayer exactamente. Un movimiento policial también que se ha registrado en Cochabamba. Incluso se podía observar gente o efectivos policiales en los techos de las viviendas aledañas a todo este edificio de esta entidad financiera, donde lamentablemente ocurrió este hecho. Jayce, te escuchamos nuevamente contigo, por favor. Vania, específicamente ustedes están viendo el lugar donde ha sido encontrado un vehículo totalmente calcinado por los pobladores de esta zona. Nos encontramos con el dirigente del lugar, don José. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo han encontrado este vehículo hoy por la mañana? Bueno, al promediar las 5 de la mañana yo recibí una llamada de uno de los vecinos que vive cerca de acá, indicando de que había un carro quemado ahí por donde íbamos a hacer el puente nuevo de nuestra comunidad de Callachulpa y me apersoné por este lugar y encontré un trufi totalmente calcinado y la verdad es que no hemos podido nosotros advertir a qué hora han traído, pero estimamos de que ha sido entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Bueno, gracias, don José. Vania, este es el lugar específicamente donde ha sido encontrado este motorizado. Agentes de DIPROVE y la policía también han llegado hasta este lugar. No se descarta la posibilidad de que este sea el vehículo que aparentemente era el que estaba esperando a los atracadores en la zona de la Coronilla para luego vayan a darse la fuga con el botín que ayer habían estado preparando para escapar del Banco Mercantil Santa Cruz. Esperaremos las investigaciones de la policía para verificar si este vehículo sí pertenece a este grupo criminal que ha señalado la policía que ha intentado este atraco a esta entidad financiera en Cochabamba. Pero recordemos, ¿qué es lo que pasó ayer en La Yacta cuando por más de 6 horas la policía trabajó para reducir a 6 atracadores? Veamos. Era cerca de las 2 de la tarde cuando agentes de inteligencia, grupos especiales y carros patrulleros cercaron las oficinas centrales del Banco Mercantil Santa Cruz, ubicada en la calle Calame y Nathaniel Aguirre. Háganse a un lado. Mira, por los dos costados, van a entrar a la fuerza por la puerta principal. Hasta en los techos de las viviendas aledañas al banco se parapetaron francotiradores de la policía. Están apuntando a esa casa. Están allá, en el mercantil. Todo estaba cercado, la gente no sabía lo que ocurría. Funcionarios de otras entidades bancarias fueron desalojados. Al interior del Banco Mercantil Santa Cruz habían 6 atracadores fuertemente armados que tenían de rehenes a 18 funcionarios de esta entidad bancaria. ¿Escuchado disparos? Dice que había 3 disparos. Se han subido allá al techo, ahí arriba, para quererlos agarrar a los asaltantes. Después de 2 horas, los atracadores fueron reducidos por la policía. En medio de un fuerte resguardo policial fueron trasladados a dependencias policiales. Los rehenes fueron liberados, estaban encerrados en la bóveda. La ambulancia de bomberos llegó con tanques de oxígeno para algunos de los rehenes. La gente aún no podía creer lo que veía. Parece de película, murmuraban entre ellos. Ya empezaron a gritar, me he fijado y ya habían estado ahí. ¿Qué gritos escuchaste?
Levántense, dijo el policía, porque habían personas ahí. Hasta el lugar llegaron peritos de la policía para colectar indicios. Recién cerca de las 8 de la noche, los uniformados se retiraron del lugar después de 6 horas de trabajo. Vamos con la información desde Santa Cruz, nuestra unidad móvil, Rolly Méndez, el candidato a la presidencia por Bolivia. Dijo no, Óscar Ortiz dará una conferencia de prensa. Usted nos cuenta los detalles. Adelante, por favor. Sí, efectivamente, y me encuentro con él, quien en un minuto nada más también realizará un recorrido por todos los recintos electorales. Muy buenos días para Bolivisión. Muy buenos días. Primero, todos sabemos que estas primarias... con las cuales el MAS busca tener la legitimidad y la legalidad, nosotros las hemos rechazado porque no son las primarias de la democracia, son las primarias de quienes buscan desconocer el voto del 21F. Por eso lo que voy a hacer hoy es visitar a todos esos delegados que la ley nos impone que tengamos en las escuelas, en los recintos electorales, para agradecer ese trabajo de fiscalización que están realizando. Usted además indicó de que luego iniciará con las visitas en un recinto electoral muy céntrico de la ciudad. Así es, estaremos visitando distintas escuelas. Vamos a estar agradeciendo a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes. Los demócratas siempre nos hemos caracterizado por desarrollar el control electoral, por fiscalizar las votaciones, por defender la transparencia de los resultados, y vamos a estar ahí. Y voy a estar recorriendo... simplemente para agradecerle a los simpatizantes, a los militantes demócratas por ese esfuerzo, por ese sacrificio, por esa entrega que están realizando para fiscalizar justamente este proceso y sobre todo defender nuestra democracia. ¿Cuántos a sus delegados tienen en cada mesa, cada recinto? Sí, nosotros hemos puesto delegados, la ley nos obliga a hacerlo, incluso amenazaron con sanciones si no lo hiciéramos. Entonces vamos a tener delegados en cada mesa donde tenemos registrados militantes demócratas y obviamente ellos son quienes nos van a estar representando. ¿Estará en Santa Cruz o realizará el recorrido a nivel nacional? No, solo estaré en Santa Cruz. Es entonces las palabras del señor Óscar Ortiz, quien nos indica que en minuto nada más realizará el recorrido por diferentes recintos electorales. Sí, le agradecemos al señor Ortiz por atender a nuestro medio de comunicación a esta hora de la mañana y a usted por la información. Vamos a continuar con más hasta la sede de gobierno con John Guzmán, quien se encuentra en las puertas del Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, perdón. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? Sí, evidentemente, ya después de la inauguración que se ha realizado acá en el Tribunal Supremo Electoral, estamos con el presidente del Tribunal Departamental Electoral por La Paz, Antonio Condori. Buenos días, hay un panorama que se ha iniciado desde las 5 de la mañana con la presencia de notarios, secretarios técnicos y también los delegados que deberían ya de estar presentes en cada recinto. Buen día. Buenos días, así es, esta mañana muy temprano, ahora 5 de la mañana, el personal del órgano electoral se ha movilizado para inicialmente hacer la entrega formal de las maletas electorales a los secretarios técnicos y delegados de mesa. Estos han procedido a la revisión de estas maletas electorales en sus 35 ítems y a la fecha y a esta hora ya debieran estar funcionando las mesas. Sin embargo, en áreas rurales están reportando que están funcionando las mesas con absoluta normalidad. Recordarles que la jornada de votación dura 8 horas, las mesas se van a cerrar hasta las 16 horas y después los miembros de la mesa van a proceder al escrutinio y cómputo de las mesas y seguidamente nos remitirán las actas al Tribunal Electoral Departamental para el cómputo. Presidente, una consulta, ¿qué pasa con aquellos delegados que no lleguen, por ejemplo, en el caso de la oposición? Porque en la mayoría de los recintos que hasta ahora se han podido visitar solamente están delegados del oficialismo. Miren, el reglamento es muy claro. La condición para que funcione una mesa de sufragio es la presencia de un secretario técnico que está contratado por el órgano electoral y por lo menos un delegado, mejor si son más delegados, pero la condición para que funcione esta mesa es un delegado de cualquier organización política. Muy bien, entonces, queremos hacer una consulta. Queremos conocer si ya se saben los recintos electorales donde van a votar el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, por favor.
reconocen ustedes ya los recintos, en el caso del vicepresidente que va a votar aquí en la ciudad de La Paz? Mire, es una información que lo maneja la DNTIC y logística. Nosotros estamos viendo el tema de la organización de estas elecciones primarias. Entiendo que es el Tribunal Supremo inclusive la que coordina estas dónde van a sufragar las altas autoridades. Es una información que nosotros no lo manejamos como tribunal departamental. Bueno, pero de todos modos, Nicole, te informo de que el presidente, en todo caso, el presidente Evo Morales, va a votar en el departamento de Cochabamba porque su recinto es en el Chapare, precisamente. Y a las 10 de la mañana, el vicepresidente Álvaro García Linera va a sufragar en el Colegio Azpiazú, ese lugar donde habitualmente se ha registrado durante todas las elecciones generales y subnacionales, y es en el mismo lugar también que realizará esta votación para las elecciones inéditas primarias, Nicole. Información completa a esta hora de la mañana. Queremos agradecerte, John, por el informe. Nosotros vamos a continuar con más contigo, Héctor, por favor, adelante. Muchas gracias, Nicole. 8 de la mañana con 18 minutos. Y para ir concluyendo con todo el análisis que hemos hecho, yo quiero tener algunas cuestionantes que han surgido en medio de las declaraciones de algunos de los candidatos. Inicio con usted, doctor Suazo, hablando sobre las militancias de ayer y de hoy. ¿Cómo se ve todo este análisis? Bueno, primeramente, como ratificar que el país está viviendo una jornada importante y un hito fundamental en lo que es la democracia interna de las organizaciones políticas. El tema de las militancias es un tema, sin duda, que pertenece a cada organización política a llevar a cabo. Y seguramente en la jornada BAMDA se van a encontrar muchas situaciones, esperemos que no sea una situación que genere polémica, en cuanto a dónde tienen que ir a votar los militantes. Pero aquí hay un desafío, creo que el país tiene que tomar conciencia y las organizaciones políticas que el padrón de los militantes es una responsabilidad de la organización política. Toda vez que es la organización política la que procede al registro y la inscripción de los ciudadanos que desean ser parte de esta organización política. Por lo tanto, yo creo que acá el Tribunal Supremo Electoral, que ha sido solamente un procesador de esta información y evitar que no exista duplicidad de militancias, se garantice el ejercicio democrático de estos militantes que están inscritos para poder participar en este escrutinio. Muy bien, la propia consulta para usted, doctor Ruiz, con el tema de las militancias, las diferencias entre los militantes de antes y los militantes de hoy, ahora que, bueno, se tienen estas primarias. Bueno, en cuanto a las diferencias, las militancias de antes y las militancias de hoy, simplemente tenemos los números, ¿no? Que en este, por ejemplo, vámonos a un pasado próximo, las elecciones de 21, el referéndum, el voto consultivo del 21F, votaron 2.654.000 habitantes, 417. Ahora van a votar 1.700.000 ciudadanos inscritos en diferentes militancias. El movimiento al socialismo tiene aproximadamente 1 millón de ese 1.700.000. ¿Qué efecto? Los demás tienen, el que enseguida le sigue tiene 200.000, 50.000, 30.000, 10.000, 9.000 y así sumamos el 1.700.000 ciudadanos que están inscritos en los diferentes padrones electorales de los diferentes partidos políticos para poder votar en estas primarias. Considero que evidentemente las primarias es un paso importante hacia una reafirmación de las democracias de los diferentes países, en especial el nuestro, pero como están en este momento, creo que no hay una fiesta democrática. Tendrá un efecto político, por supuesto, el movimiento al socialismo, un partido que además, hay que decirlo, uno de los pocos partidos, no el único en este momento, que tiene presencia nacional. Es un partido que tiene presencia en los 9 departamentos, en todos los municipios del país, va a ejercer su derecho a hacer esta pulseta política que es la que existe en este momento. ¿Dónde sacará de sus 900 o su millón de militantes inscritos 800.000 o 700.000 o 600.000? No menos de eso, quizás no más de eso. Pero eso se verá en comparación a los otros partidos, como que el movimiento al socialismo sacó un 80% de votación o un 75% de votación de su padrón electoral. Y los otros irán a votar quizás 1 o 10 o 100 o 50, se verá como el 1% o el 2% de su padrón electoral.
las militancias del pasado y las militancias de hoy siguen siendo las mismas, unas militancias que siempre están predispuestas a hacer lo que el caciquismo de siempre, lo que el liderazgo de siempre ordene y mande. Creo que en cuanto a las militancias, en cuanto vuelvo hacia atrás a las culturas democráticas, parte de los ciudadanos, el participar en estas elecciones o no, es una decisión también ciudadana, como bien lo dice la ley, pero también el decidir cambiar esta forma de democracia, el decidir cambiar o que estas primarias en un futuro cercano puedan servir de verdad, es animarse a participar de estas primarias, de estas elecciones, para que realmente sea una fiesta democrática y yo pueda elegir por uno o por otro. Nuestro colega abogado en la Ciudad de La Paz nos decía que los preceptos constitucionales deben cumplirse o se cumplen en cuanto a la paridad de género. Por ejemplo, nos decía, puede ser uno, los dos primeros de arriba pueden ser hombres y los dos primeros de abajo pueden ser mujeres. Yo no creo que existan dos presidentes o dos vicepresidentes. Entonces, o don Evo Morales va por un género, el vicepresidente por otro, o don Carlos Mesa lo propio, o el señor Óscar Ortiz también, y quién hace de mujer ahí, ¿verdad? Entonces, porque solamente existe un candidato a presidente, doctor, y un candidato a vicepresidente. Permítame, por favor, yo quiero ir cerrando ya básicamente este análisis. La última intervención, doctor Suazo, por favor, los últimos 30 segundos. Bueno, aquí obviamente hay un empoderamiento de las organizaciones políticas. Es importante que esta jornada los militantes vayan a ejercer el derecho que han estado, se podría decir, oculto, en gaveta, en casillero y no se ejercía. Hoy es la oportunidad que se configure una nueva organización política con participación plena de los militantes y esperemos que al finalizar la jornada, sin duda, como decía el licenciado Ruiz, va a demostrar seguramente que el movimiento al socialismo tiene no solamente una presencia nacional, sino que tiene una cantidad, un padrón militante plenamente activo que va a diferenciarse seguramente con la relación de las otras fuerzas políticas, marcando una diferencia contundente con respecto a una reestructuración, una organización con miras a las elecciones generales y va a reforzar en términos democráticos. Al final, yo creo que hoy el país tiene que asumir un rol de fiesta democrática, allá de los comentarios, porque este es un hito que seguramente va a ir avanzando. Muy bien. A ambos analistas, tanto en Santa Cruz de la Sierra como también en La Paz, al doctor Ruiz y al doctor Suazo, les agradezco por acompañarnos y los invito a que puedan estar junto a nosotros esta noche a partir de las 7 en punto en nuestra edición central para tener un análisis más profundo de todo el contexto que se vaya a presentar, porque básicamente vamos a estar ya en la conclusión de esta jornada de primarias y de verdad nos encantaría tenerlos a los dos esta noche. A tiempo de agradecerles de verdad una vez más. Tenemos ya el contacto en Santa Cruz de la Sierra, porque en este lugar las plataformas por el 21F están habilitando y están realizando simulacros de mesa. Sí, aunque usted no lo crea, estamos ya con nuestro periodista en directo desde el Oriente, Edmundo Gutiérrez. Héctor, buenos días, un saludo desde Santa Cruz. Nos encontramos en la Plaza 24 de Septiembre, donde, como usted lo mencionaba, las plataformas del 21 de febrero han habilitado una mesa para una votación defendiendo el voto del 21 de febrero. Ellos la hacen llamar una parodia de las elecciones primarias que se están desarrollando en esta jornada y, como lo podemos ver en este momento, muchas personas se han dado cita justamente para firmar, justamente para votar en esta parodia de elecciones. Defendiendo, ellos dicen, la democracia. Se encuentra con nosotros una de las voceras, Pamela Flores. Bueno, buenos días, coméntenos cómo se desarrolla esta actividad. Bien, buenos días, mi estimado. Realmente estamos contentos, hay mucha aceptación de la gente. Desde las 8 de la mañana hemos abierto la mesa como una votación. Esta en realidad es una votación simbólica que estamos haciendo aquí en la Plaza 24 de Septiembre y todas las personas, como ven, están esperando, haciendo su cola para poder reconfirmar una vez más el voto del 21F. Bueno, ¿se ha visto el apoyo de la población? Totalmente, mire, se ha visto el apoyo de la población, todas las personas que han salido incluso de la misa a las 8 de la mañana se han venido a poder hacer aquí la fila y invitamos a toda la población que en este momento nos está viendo, que está en sus casas, a que puedan venir a acercarse. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde aquí en la plaza y también se está haciendo la misma actividad en La Paz y en Trinidad. Perfecto, muy bien. En este momento van a proceder a realizar el voto respectivo, también las personas que están en la fila para hacerlo. Buenos días, coméntenos, ¿cómo se desarrolla esta votación? ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas para poder votar? Nada, las personas solo tienen que tener la voluntad y el tiempo de venir. ¿Puede doblarlo, por favor, y ponerlo a la lámpara para reconfirmar el voto del 21F? No, sencillo, no, esto en realidad es una parodia, no tiene valor legal.
es una burla que estamos haciendo al gobierno por el tema de las primarias. Perfecto, muy bien. Vamos a hablar con una de las personas que se ha dirigido hasta este lugar para votar también. Bueno, ¿cuál es la motivación que tiene usted para venir a participar? La motivación que tenemos, creo que todo el pueblo boliviano, es defender nuestro voto que realizamos en el referéndum del 21 de febrero del 2016. Bolivia dijo no y el voto debe defenderse. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Héctor, y amigos de todo el país, comentarle que esta es la situación que se vive en la Plaza 24 de Septiembre de manera paralela a la apertura de ánforas que se ha realizado en los distintos recintos electorales. Se ha realizado la apertura de esta mesa de votación justamente por parte de plataformas que defienden Perfecto. El voto del 21 de febrero, Héctor. Edmundo, te agradezco por este contacto. ¿Cómo estás? Buenos días, Flor. ¿Qué tal? Nos hicieron bailar a todos, de verdad. Hola, buen día, contentos como siempre de poder compartir en un domingo muy particular aquí con su orquesta en vivo a Flor de Cumbia, porque seguimos creciendo. Hay mucha gente que está en casa y que nos está viendo a esta hora y por supuesto quiere seguir bailando. Se van a quedar, ¿no? Nos claro que sí, nos quedamos como siempre para amenizar esta linda mañana. También queremos enviar un gran saludo a Edwin y Claudia. Anoche estuvimos con ellos en su matrimonio en el Salón Glamour y bueno, agradecerles a toda la gente que siempre prefiere a la orquesta a Flor de Cumbia. ¿Qué se viene con a Flor de Cumbia? Después. Son los nuevos temas, esta canción por ella una versión muy particular a nuestro estilo y enseguida la otra canción que yo canto que es Triste Final. Muy bien chicos, es algo oficial ya que lo hacemos, por favor, acá al día, aquí, acá adelante, por favor. Ahí adelante, ahí adelante, muy bien, vamos a bailar un poquitito, súbame la música, los chicos bailan de a Flor de Cumbia, vamos.
Morales emitirá su... El presidente Evo Morales emitirá su voto en Cochabamba. Estamos viendo cómo se ha acercado al recinto electoral correspondiente dentro de su militancia. Audio propio, por favor. Las imágenes son en directo. Y de esta manera se deja Zoya, inicia también. El primer mandatario ingresa para emitir su voto en esta jornada electoral, una fiesta electoral que vive el país. Don Evo Morales acaba de ingresar y quiero recordarles que justamente mientras él ya estaba decidido a ingresar a este recinto electoral en la 14 de septiembre, muchos de los movimientos sociales se dieron cita en esta puerta para recibirlo. Ustedes saben, miren, ahí está Don Evo Morales, va a colocar su voto en la ánfora correspondiente, así como lo han hecho todos los representantes de los partidos políticos. Le están dando lo necesario, es decir, las listas para que él pueda realizar la firma que corresponde. Recordemos que en cada mesa hay un secretario técnico y también delegados de los 9 partidos políticos. Eso es lo que les decía. Estas imágenes, cuando Don Evo Morales llega, hay mucha gente que se ha aproximado al lugar y son básicamente representantes del movimiento al socialismo. 14 de septiembre, la unidad educativa 14 de septiembre es el lugar donde se ha hecho presente el primer mandatario. Ya lo ha hecho, está retirándose de este lugar mientras conversa con algunas personas. Nosotros estamos haciendo un seguimiento importante, no solamente a este partido político, sino a cada uno de los que va a emitir su voto en distintos espacios. Bien lo decía nuestro periodista John Guzmán, así como el presidente Morales lo ha hecho en Cochabamba, de seguro el vicepresidente Álvaro García Linera también lo hará alrededor de las 10:30 de la mañana, como él había anticipado en la unidad que corresponde. Hay mucha gente que está allá en el Valle Cochabambino, de igual forma, aguardando por sus representantes políticos. Bolivia, buen domingo para todos, qué bueno estar aquí. Es domingo de primarias y la cocina no podía faltar. Ya hubo información, ya hubo ballet, ¿verdad? Ya hubo buena música y por supuesto la cocina no podía faltar. Buenos días, señor Roberto, alias el Gatito. Gatito, miau, hola. Hola, hola, Valen, hola, Renato, alias el Gatiño también, ¿no? Pues Bolivia también, muy buenos días. Soy... Siempre firme. El Gatiño. Sí, siempre firme en mi cocina. Pues aquí en la ciudad de La Paz vamos a preparar milanesa napolitana. En Santa Cruz, ¿qué cosa qué tenemos? Rico. ¡Uy, qué rico! Y en Santa Cruz. En Santa Cruz estoy adelantando un choripán con mi famosa salsa verde, Gato, que está para chuparse los dedos. ¡Qué rico! Que a todos les encanta, o sea, que un día especial como ese, ¿no? ¿Vale? Por supuesto. Y una es una idea verde. Excelente para que la gente lo haga en su casa. Es domingo de choripán siempre. Así es. ¡Qué buena idea para compartir! Choripán con salsa verde. ¡Qué buena idea para compartir con los amigos, con la familia! Vamos primero a Santa Cruz contigo, Renato. La buena preparación. Quiero ver tu salsa verde. Voy a estar muy atento. Bueno, los choripán clásicos, ¿no? Venga conmigo. Aquí tengo los chorizos que lo puse a hervir, ¿ya? No puse parrilla hoy, yo puse una sartencita para adelantar un poquito. Aquí tenemos la salsita que vamos a preparar con cebolla, tomate y sal. Pero quiero enseñarle mi salsa verde. ¿Quién me acompaña? Vale, tú nunca has estado conmigo la salsa nunca, verde, ¿verdad? Nunca jamás, primera vez. Vamos a colocar entonces un manojo de perejil, lavadito y sequito, un manojito de perejil, un huevito, un huevito enterito. Otra cosa ya, que el huevo no esté frío, que el huevo esté a temperatura ambiente. Perfecto. El zumo de medio limón y un diente de ajo. Nada más. Sí, pero no importa que es domingo, ¿no? Por el ajo. No importa, no pasa nada, es domingo, hay que comer rico. Me pregunto si puedes reemplazar el perejil por... Apio no. Apio no, por cilantro. Se puede. Se puede. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente colocamos aceitito. Te iba a preguntar, está un poco espeso, le vamos a poner agua, tal vez. No. Aceite. Vamos a hacer una mayonesa. Qué delicia. De... perejil. Y tiene muy buena fama tu mayonesa. Tiene. Así que vamos a comprobar qué tan cierto es.
¿Y sabes qué es lo genial de hacerlo a la plancha? Que por ahí a la mujer, al esposo no le gusta prender la parrilla, la flojera. Ideal, no le gusta ensuciar. Sí, domingo, ¿no? Ahí está, perfecto, en la plancha y listo. Pero tú sabes quién es la fan número uno de mi salsa verde. ¿Quién? Una señorita que está de negro y blanco. Nicole. Le gusta la salsa. Le encanta la salsa verde. Vamos a ver si consigue más fanáticos. ¿Ah? A ver, acá está. Vamos entonces. Saludos para la fraternidad. Solteronas. Chucky, Chucky. Sí, un saludo. Saludos a la fraternidad Chucky, Chucky. Bien, perfecto. Ahora. Ah. La fraternidad Chucky Chucky que está mirando. Mire acá la salsa. Venga para acá, venga, venga, vale. Este es el rito del domingo, acá, señores. Mira la textura. Vale, ahora vamos para acá. Ahora vamos a armar un choripán. Vamos a armar uno nomás, para sacar un platito. Acá está el pan. Vamos a armar un choripán. ¿Cómo lo hacemos? Paso número uno, lo tenemos acá. Vamos acá con tenedor, este acá. Qué bien que llegaste, ya lo había sacado con la mano. Ponemos acá un cuchillito, este cuchillo para acá. ¿Dónde está mi cuchillo? La aquí cara, la cuchillo. Baba de todos en el set. Miren, me están apurando acá, me están apurando, ya voy, ya voy, ya voy. Ponemos un poco de cebollita, un poquito de tomate, choclo. Qué rico el choclo. Vamos a poner mi salsa verde hoy, ¿ya? Ok. Salsa verde. La clave. Y salsa verde, un poquito más. Ahora, mire el truco aquí. Papita frita. Y si no quiere hacer mi salsa verde porque no le gusta el perejil, pueden hacer con una salsa golf de mayonesa, ketchup y mostaza. Y eso fue todo aquí en la cocina de Atienda Revista y Santa Cruz. Wow, y ahora vamos a ver Gatito con su milanesa, Gato. A ver, ¿qué tal eso? Wow, se me hizo agua la boca. Qué rico, tan rápido para compartir con la familia. En la ciudad de La Paz vamos a preparar milanesa napolitana de pollo. Vamos con los ingredientes. ¿Por qué? Lo que necesitamos para hacer este delicioso plato son los siguientes ingredientes que me pongan en pantalla para que la gente pueda ver. Milanesa napolitana de pollo vamos a necesitar. Filete de pollo, sal, pimienta. Para el apanado, harina, huevo, pan molino, sal, pimienta. Aparte, para la salsa, vamos a tener cobertura, queso, mozzarella, jamón. Para la salsa napolitana, dos tomates, una latita de extracto de tomate, una media cebolla, dos dientes de ajo. También vamos a necesitar sal, pimienta, orégano picado, una ramita de albahaca fresca picada, aceite de oliva para acompañar papa frita y arroz. Parece largo, pero no es largo. Van a ver cómo es de sencillo, ¿no? Mira, para la salsa, yo ya he adelantado un poquitito. Aquí tengo la cebolla, el tomate ya tostaditos junto con el ajo. Eso lo vamos a llevar a la licuadora, ¿ya? A la licuadora. Y vamos a reforzar esto con un poquitito de... Aquí estamos con un poquito de extracto de tomate, una latita de extracto de tomate para reforzar este sabor delicioso. También vamos a poner albahaca picada que le otorga un sabor a esta salsa, pero wow, increíble. Luego de eso, un poquito de orégano y vamos a comenzar a licuar, pero no nos olvidemos que tenemos que agregarle sal y pimienta. Muy bien. Esto lo licuamos y lo vamos a llevar a... Excelente. Después de licuar, vuelve de nuevo a nuestro sartencito y tiene que conjugarse un poquitito los sabores, ¿ya? Aparte, para la milanesa, vean esta parte, clave. Quiero que vean bien el tamaño de estos dos filetes de pechuga. Son prácticamente del mismo tamaño. Van a ver cómo crece al hacer una milanesa. Sal, pimientita, no nos olvidemos, ¿ya? Luego de eso, vamos a dar la vuelta, va a ser el mismo procedimiento. Y vamos a pasar por este procedimiento. Harina, huevo, pan, ¿no? Ahora, mucha gente se pregunta, ¿de dónde es la milanesa napolitana? Muchos dicen de Italia. Pues no, señores. La milanesa napolitana fue inventada en Argentina, en Buenos Aires, gracias al señor Jorge Lagrota, que tenía un restaurante que se llamaba Napoli, ahí en Buenos Aires, en la calle Buchar, entre La Valle y Corrientes, frente al estadio techado Luna Park. Y ahí es donde se inventó en la década de los 40 esta receta de milanesa napolitana. Mira, harina, huevo, pan. Golpeemos bien. Y
vamos a volver a pasar por el huevo y una vez más por el pan. De esa manera tenemos que lograr duplicar el tamaño de la milanesa. Mira, eso. Duplicar el tamaño de la milanesa. Golpeamos bonito. A este pan le podríamos agregar para que tenga un poquito más de nutrición, digamos, alguna semilla. Mira, ¿se acuerdan que eran del mismo tamaño? ¿Qué es lo que hemos logrado? Miren, sí. Duplicar el tamaño con este procedimiento, ¿eh? Entonces, ¿para qué? Salen unas milanesas más ricas. Vamos a pasar por el aceite, no muy caliente, ¿ya? Este procedimiento igual es súper rápido, lo de la milanesa. Para muestra basta solo un botoncito y paso para mostrar. Ahora hay personas que dicen, la milanesa es que muy grasosa, muy aceitosa. ¿Cómo puedo hacer para quitarle el aceite de la milanesa? Entonces yo te voy a enseñar ahorita un secreto bárbaro. Un súper secreto, cómo quitar el aceite de la milanesa. ¿Ya? Voy a poner aquí al ladito un bol con agua. Y te voy a enseñar un secreto, pero yo sé que te vas a quedar así, pero calladito. Calladito, te vas a soplar. También, ¿cuál es el momento que hay que dar la vuelta a la milanesa? ¿Cómo les explicaría? ¿Qué pasa si pongo una gota de agua al aceite caliente? Hace un sonido de crepitación, ¿no? Y cuando crepita es el momento de dar la vuelta a la milanesa. Hay sonido de crepitación, hay que dar la vuelta a la milanesa. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es súper rapidísimo. Termina de cocer nuestra milanesa, ¿qué es lo que vas a hacer? Sacamos del aceite, pasamos por el agua así rapidito y le vamos a acá. ¿Qué procedimiento es este? Pues es para que la grasa, el aceite, no sé si se nota bien en la pantalla, quede en el agua. ¿Viste? Excelente. ¿Qué vamos a hacer, señores? Le vamos a poner un poquitito de salsita. ¿No? Esta es la parte de la napolitana, ¿no? Salsa. Le vamos a poner queso. Aparte de eso, le vamos a poner nuestro jamón por encima. Un poquitito más de salsa. Esto va a entrar al horno. Ya, yo ya tengo adelantado una milanesa. Aquí está la milanesa. Metemos al horno. Solamente es hasta que gratine el queso. En este caso yo tengo gratinado un quesito, una milanesita. Uy. Listo para servir y para terminar. Así, mira. Ponemos esto y ya tenemos nuestra milanesa napolitana. Acompañada con papas y con su pedacito de arroz. ¿Qué te parece, Nelerato? ¡Qué belleza, gatito! ¡Qué rica la napolitana! Acá yo estoy haciendo mi choripán al gusto. Puedes comentar bastante de nuestro proceso democrático. Por eso, hermanas y hermanos, estamos convencidos que hoy día, 27 de enero del 2019, inicia otra etapa para democratizar los partidos políticos o los movimientos políticos. Va a ser histórico. Por supuesto, tiene debilidades, es una primera experiencia. Siempre tenemos debilidades. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se ha incorporado el diputado uninominal, el pueblo no podía votar dos veces, solo votaba una sola vez. Y especialmente las abuelitas, abuelitos no votaban por el diputado uninominal, porque alguien candidato era candidato a presidente, pero también a diputado uninominal. Solo arriba votaba, abajo ya no votaba. Pero ahora ya es una norma, ya sabemos todo. Empezamos con muchas debilidades, con deficiencias. Va a ser hoy día, pero sin embargo, todas, quienes están inscritos en los distintos partidos políticos, tienen todo el derecho a participar. Hasta hace unos instantes el presidente Evo Morales emitió su voto en el Valle Cochabambino y ha brindado una conferencia de prensa reflejando algunos aspectos importantes de lo que significan las primarias. Cualquier momento estaremos de retorno con lo que indican las autoridades de la nación. Seguir despertando, le damos ataque.
mucho mejor. Todo lo que hagamos en lo oscuro produce mucha calor. Que esto no se acaba, esto no termina. Hoy salgo de rumba, rompo la rutina. No pierdo tiempo, todo se olvida cuando empieza una fiesta latina. Esto no se acaba, esto no termina. Que no prendan las luces, que siga, que siga, que siga. Yo no sé, no sé. Si te gusta, nos quedamos otro rato. Y si tú quieres seguir. Sigamos bailando. Pa' que sigamos bailando. Que siga la fiesta. Vamos a celebrar tu belleza. Súbete más, súbete más. Que el party es encima de la mesa. Que siga la fiesta. Eso, muy bien, chicas, eso, muy derecha, izquierda. Un fuerte aplauso para Modas, que está junto a nosotros. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo bienvenida. Héctor, muy buenos días a toda la gente que desde tempranito nos hemos, digamos, sorprendido, pero la verdad hay que decirlo, ¿no? Que la red esté transmitiendo estas elecciones primarias con un programa tan especial como el de ustedes. Y gracias. Felices por la invitación. Yo decía y repetía, ¿seguros en domingo? Sí. Corazón, ¿dónde la gente los puede contactar? Bueno, estamos en la avenida Simón Bolívar, número 1990, edificio Santander, segundo piso. Ahí nos pueden encontrar porque en marzo empezamos nuestro curso regular, así como estas niñas lindas que han pasado nuestro curso regular 2018, van a poder ser parte en la gestión 2019. Y también la invitación para que el próximo sábado 2 de febrero estén junto a nosotros en la Casa de la Cultura con un espectáculo imperdible, pop rock, influencias. Muy bien, los pueden encontrar en las redes sociales como Modas. Ya saben, tenemos más Vania información contigo. Retomamos el contacto y la señal de Bolivia TV para escuchar lo que está diciendo el presidente Evo Morales. En este momento se refiere al día de elecciones primarias. En este momento termina la conferencia que acaba de dar el presidente Evo Morales. Se ha referido a este proceso, ha señalado de que es histórico para el país y ha convocado a la población, también a los militantes, a que puedan emitir su votación por los binomios de sus fuerzas políticas. Tenemos más información, tenemos más entretenimiento. Hoy día especial de la revista El Día. Nicole, contigo. Gracias, así es, tenemos más baile en Al Día porque nos acompaña en el escenario de Bolivisión la fraternidad de Tinku San Simón, filial Santa Cruz, que se preparan ya rumbo al carnaval de Oruro. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, gracias por la invitación. Así es, nosotros somos Tinku San Simón, filial Santa Cruz, y ya vamos preparándonos para lo que es el carnaval de Oruro. Bueno, ¿cuántas personas participan en esta entrada? Bueno, mayormente acá de la fraternidad somos alrededor de 180 integrantes, pero se juntan varias filiales allá en Oruro. Qué bueno, ¿cuántas presentaciones ustedes van a tener en este carnaval de Oruro? Bailamos los dos días de carnaval, exactamente. Entonces, me imagino que arduo ensayo también para preparar. Claro, exactamente, siempre vamos ensayando casi todo el año. Bueno, en el escenario de Bolivisión, un adelantito de lo que va a ser ya rumbo al carnaval de Oruro. Señores, a disfrutar.
hace mal. Sigue, 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 sigue bailando bonito. Mueve, que mueve, que mueve, mueve tu cuerpito. Ya no pierdas nunca esa mirada angelical. Esa colita que al bailar me hace mal. Ya está listo el plato, el día de hoy. Delicioso, miren, enfóquelo, por favor. Ahí está Renato, mira qué delicia hemos cocinado. Puede hacerlo rapidito, han visto. En menos de 5 minutos terminé de hacerlo. Renato de Santa Cruz, tenemos choripanes. Qué delicia para compartir con los amigos en Santa Cruz. Mire acá. Espectacular. Qué rico. Ideal para el domingo. Un domingo de elecciones perfecto con... choripanes acá y milanesas allá, chicos. Qué rico, de verdad. Buenas sugerencias para hoy. Qué rico, chicos. Ya saben qué cocinar. Muy bien, hoy domingo, platos deliciosos. Y así cerramos este espacio, gatito. Así cerramos el espacio de la cocina en contacto nacional con Santa Cruz y con la alegría del corazón. Vamos, Renato. Bueno, mira acá, aquí tenemos nuestro platito. Voy a invitar uno a cada uno. Perfecto. Valentina. Muy bien, muchas gracias. Ya lo necesitaba ya. Y el mío, chicos. Podemos comer y ustedes hablan. Perfecto. Ellos también van a disfrutar una deliciosa milanesa, ¿no? No hay ningún problema. Exacto. Ay, 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 qué rico. Muy bien. Y por favor, queremos recordar a todos de que se queden muy pendientes porque minuto a minuto les estaremos dando información sobre este día de desarrollo de primarias. Así que a minuto les estaremos presentando compactos informativos y a la una de la tarde estaremos con toda la información completa de la primera jornada. Tenemos hoy una jornada especial también en los noticieros al día y a las 7 de la noche no se pierda nuestro especial para contarle todo lo que ha ocurrido en esta jornada inédita de elecciones primarias en el país. En este momento nosotros queremos presentarle un poco de lo que dijo el presidente Evo Morales hace algunos minutos, refiriéndose a lo que pasa en este día, este 27 de enero. Escuchemos, por favor. Como ustedes saben, venimos a cumplir con un mandato constitucional, pero reafirmando nuevamente, Bolivia vive momentos históricos. Profundizamos, esta vez no solamente la democracia boliviana, sino se profundiza y se inicia la democratización de los partidos o movimientos políticos de Bolivia. Por cierto, inédito histórico,
pero también refrescar la memoria al pueblo boliviano. En muy pocos países se hacen las primarias. O no se hacían las primarias, perdón. En muchos países de Sudamérica ya se hacen las primarias. Uruguay también está en elecciones primarias. Las elecciones nacionales también es en octubre de este año. Argentina también tiene sus primarias, casi todos los países. La propuesta de las elecciones primarias, mediante un proyecto de ley, viene de la, del Tribunal Supremo Electoral. La propuesta de elecciones primarias, enero, también viene la propuesta o propuesta del Tribunal Supremo Electoral. Pero lo más importante, las elecciones primarias. Ahora no habrán candidatos por plata, sino por el voto del partido. No habrán candidatos ahora que vienen de las decisiones populares, sino de los movimientos populares. Ese es algo histórico. Tal vez por ahora todos los partidos que van a participar en las elecciones en octubre tienen un solo candidato. Recuérdense de acá poco tiempo. Cada partido va a tener dos, hasta tres, cuatro candidatos en las elecciones primarias. Es una forma de democratizar a los partidos, a los movimientos políticos. Antes, ¿quién eran candidatos? El que tenía mucha plata, el que ponía plata. ¿Quién tenía que ser senadores, diputados? Tenía que poner 20, 30, hasta 50 mil dólares. Eso va terminando. Y el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, ya habían elecciones primarias. Eran legítimas, no legales. Ahora por ley se legaliza llamados como elecciones primarias. Quiero decirles, es muy histórico y inédito para las nuevas generaciones. Como en nuestro proceso hemos profundizado la democracia. Antes, por ejemplo, no se elegían a prefectos con el voto. Ahora llamados gobernadores. ¿Quiénes elegían a los prefectos? El presidente. ¿Se acuerdan? Banzer ha puesto prefecto de La Paz a su yerno. Si quisiéramos revisar presidente por presidente, elegían a sus sobrinos, a sus ahijados. Nunca se elegía. Y gracias a nuestra constitución hemos garantizado, ahora se eligen autoridades departamentales con el voto. No hay asamblea departamental, ahora se elige asamblea departamental. Antes solo el pueblo elegía, pero no revocaba. Ahora por constitución, el pueblo boliviano no solo tiene derecho a elegir, también a revocar si alguna autoridad electa se comporta mal. Muy bien, son las palabras de don Evo Morales, quien ha emitido una conferencia de prensa. Vamos de inmediato con las imágenes. En el lado izquierdo está don Manuel Canelas, ministro de Comunicación, quien acaba de votar. Y en el lado derecho, John Guzmán, aguardando porque se aproxima este recinto, el vicepresidente. Escuchemos al ministro. Una de las condiciones era que solo había la candidatura de Carlos Mesa. Cuando hace la alianza con Luis Revilla, es lo mismo, si recuerdas el documento. El alcalde de La Paz incluso dice que no solo el único candidato es Mesa, sino que Mesa puede poner al vicepresidente que quiera. A pesar de eso, de que esa candidatura trabaja solo por un binomio, van consiguiendo militantes, cautivan a la gente, abren libros en el Prado, y ahora de pronto, paradójicamente, critican las primarias por ser solo un binomio, cuando ellos se esforzaron en que en Comunidad Ciudadana solo hay un binomio. Yo creo que eso es un poco injusto con esa militancia, que entre octubre y noviembre se emocionó con esa candidatura y ahora en enero le dices, quédate en tu casa. Ocurre una cosa parecida con el PDC. En el PDC, si recuerdan, mi ex colega, la diputada Norma Pierola, intentó incluso llegar a inscribir su candidatura y fue la burocracia de los dirigentes del PDC los que no permitieron competencia. Ocurre algo parecido con el MNR. Estaba la candidatura de Ernesto Machicao y Marcela Martínez, la candidatura del actual candidato Lema y una tercera candidatura de un dirigente, de un exdirigente sindical. Son ellos mismos los que han saboteado la posibilidad de tener competencia y ahora se rasgan las vestiduras porque solamente hay un binomio. Es un aprendizaje progresivo. Yo te puedo asegurar que esta es la primera y última vez que hay solo un binomio en los partidos. Los militantes van a tener este derecho, se van a empoderar y no van a dejar que ocurra lo que ha ocurrido con el PDC, con Comunidad Ciudadana y con el MNR. Ministro, ¿cuál es su opinión? Muy bien, vamos ahora a escuchar las declaraciones de nuestro periodista John Guzmán, aguardando porque llegue el vicepresidente a esta unidad educativa. John.
Así es, Héctor, y se nos ha convocado para las 8 de la mañana con 50 minutos en primera instancia y ahora han retrasado 10 minutos más para que el vicepresidente del Estado Plurinacional llegue hasta la escuela Aspiazu para emitir su voto en estas elecciones primarias en la mesa número 2, donde, por cierto, ya han emitido 10 personas han sufragado su voto en estas elecciones primarias, de las cuales también se va a esperar las 8 horas restantes necesarias para culminar y cerrar esta mesa. Estamos todavía aguardando la presencia del segundo mandatario del país, que con seguridad va a llegar, y también se va a referir a los medios de comunicación en estas primeras horas de votación de estas elecciones inéditas en nuestro país. Muy bien, cuando la noticia lo requiere, estaremos en cada punto de nuestros adelantos informativos conociendo cómo se van desarrollando estas inéditas elecciones primarias. Hoy, 27 de enero, en domingo, al día trabaja. Estamos armando un plato más y ya nos tenemos que despedir, ya nos vamos. Hoy un día especial, jornada de primarias, y hemos trabajado para todo el país. Agradecerles a todos por acompañarnos. Buen domingo para todos. Un beso, bendiciones. Nos encontramos mañana. No se olvide, estaremos en 2 ediciones a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche con toda la información de las elecciones primarias. Chao, gatito. Hasta mañana, hasta mañana. Chao. Ahí nos vemos.